Buenas noches. ¿Qué tal, Kenia? ¿Cómo está? Don't know, Concepción, y también veo a Roselena ya conectada. Bienvenidas. Noches. Hola, buenas noches. Pero hoy me quiero disculpar. ¿De verdad? Voy a escuchar la clase, Ok. pero no creo poder participar porque hoy cumpleaños mi hijo y justo vengo Ay, llegando. Sí, no justo le vengo llegando a la creo. cena. Vengo llegando a la cena, ya vengo anoche. Felicidades para él. Sí, así que voy a estar pendiente. Igual, si puedo participar ya a la hora de la. Tal vez ya hemos comido y hasta comido pastel, pero voy a estar ahí pendiente hoy. Ahí no guarda pastel. Claro. No, Sí, está bien, así es que Rosalena, sin ningún voy a problema. estar pendiente hoy. O no, muy amable. Gracias. Sí, ok. A Concepción no le veo activado y a Kenia sí le veo la cámara, pero a Concepción todavía no. Estoy preparando todo para. Ah, vaya, perdón, perdón, perdón. Es que yo dije yo, ¿será que el internet se le ha jugado una mala pasada? En este No. caso dije, también tendrá cumpleaños, o sea, dije yo. No, estoy conectando entonces para que no me vean que estar moviendo por eso. No, pero que son puntuales, ¿sí? Y eso vale un montón, ¿verdad? La puntualidad es un hábito que en nuestra cultura debería valer oro, ¿verdad? Es una cosa Correcto. que de repente quizás la hemos perdido o quizás en determinado momento no la apreciamos, pero sí debería de ser apreciada, ¿verdad? Así que Kenia, Roselena y Concepción, y hacemos suma Ana Claudia también, ¿verdad? Que así que bienvenidas y les agradezco por ser puntuales en un tema pues bonito. Hoy vamos a estar hablando de algo que de repente a algunos no les gusta hablar, pero hay que hablarlo, ¿verdad? Antes del fin de semana hay que hablarlo. No les gusta hablar porque de repente quizás no lo saben explicar, o de repente se puede volver muy filosófico. La filosofía no es mala, ¿verdad? La filosofía no es mala. Pensamiento crítico, vamos a hablar ahora. ¿Cómo se estructura un pensamiento crítico? Y el pensamiento crítico es básico para el desarrollo mental, en las respuestas y en las soluciones que damos, ¿verdad? Es fundamental. Si no tenemos un pensamiento crítico, es decir, si no tenemos un bosquejo muy claro de lo que yo debería de entender sobre la capacidad de análisis, evaluación o reflexión que debería yo generar en determinado momento, pues sería un caos, ¿verdad? Sería un caos directamente. Bienvenida, Heidi, también veo que ya está conectada igual que Ana Claudia, igual que en este momento Flor Sánchez, que se están conectando, ¿verdad? Y agradecerles a todos, ¿verdad? Darles la bienvenida, las 7:01, a los puntuales, ¿verdad? Es un honor el tenerles acá, ¿verdad? Seremos siempre puntuales, ¿verdad? Estaremos antes de la hora conectados y estaremos en este caso reflejados. Heidi, bienvenida, ¿verdad? Y también por ahí está Mirna conectándose, ¿verdad? Buenas Vamos a hablar noches. ahora de un tema en las relaciones interpersonales claramente establecidas sobre el pensamiento crítico, la capacidad. ¿Sabe que de repente eso a la gente a veces no le toma un valor suficiente y debería tener un valor suficiente? Por eso es que tenemos a veces respuestas que no están a la altura. Y escucha usted respuestas como, porque sí, es que no sé cómo expresarme. Ese es el problema, el pensamiento que no tiene la capacidad de reflexionar. Por ejemplo, el pensamiento crítico es la famosa teoría, que tal vez la abordamos, a ver si nos alcanza el tiempo, de las 10 personas, ¿verdad?, en una mesa que están discutiendo algo. Entonces, el rol de todos es encontrar la solución a un problema, ¿verdad? El pensamiento crítico se basa sobre eso.
Pero una de ellas, es decir, nueve, encuentran en este caso el por qué se debe realizar una tarea. Pero el décimo tiene que encontrar, aunque él esté de acuerdo con todo lo demás, tiene que encontrar el por qué no debería de realizarse el proyecto, el proceso. Entonces es el pensamiento crítico, la capacidad que tengamos de ver lo bueno, pero también lo malo, ¿verdad? Todo tiene en determinado momento fragilidades y fortalezas. Pues si no lo tenemos claro, de repente no vamos a tener. Toda persona no puede, o sea, usted no puede evaluar a un ser humano pensando que no tiene imperfecciones. Todos tenemos fragilidades, poca paciencia, quizás un ego muy alto, o no sé, o quizás no ajuste de tiempos. Hay diferentes cosas y una de ellas es la falta de reflexión, ¿verdad? Hoy escuchaba una ponencia muy buena, el silencio, ¿verdad? El silencio es la mejor respuesta que podemos dar, porque el silencio nos recuerda que las palabras no se borran, el silencio es que podemos, en todo caso, precisar mucho más nuestra respuesta. Algunos que de repente queremos responder como posición reactiva, no vamos a dar una postura lógica y quizás vamos a dar una postura de nuestras emociones. Y eso daña, daña porque cuando se dice algo, no se puede borrar. Si yo le digo una frase o un adjetivo a alguien que quizás no es así, pero en el calor de querer justificar o en un diálogo, puede ser, entonces, la capacidad de análisis que debemos de tener es ese manejo, ese es el pensamiento crítico. Es decir, cuando tenemos capacidad de evaluar algo, ¿verdad? Eso nos permite entenderlo. Así que siendo honorosos en el tiempo, déjeme un poco entonces presentarle un poco sobre el pensamiento crítico. Donde usted me diría, ¿tiene mucho que ver en las relaciones interpersonales? Pues es fundamental. Alguien que no tiene un pensamiento crítico, por ejemplo, si usted dice que sí a todo sin analizarlo, es problemático. Tiene que analizar algo, ¿verdad? El tipo de agua que le dan, usted no puede decir sí a todo. Tiene que usted reflexionar, evaluar, analizar, y eso le permite a usted tener un pensamiento, no en este caso dogmático, pero no, no, no buscamos dogma. Buscamos únicamente que una persona tenga la capacidad de lo que tiene enfrente, pueden analizarlo. Es sencillo. No, no, no buscamos lo que el típico salvadoreño busca. No sé si usted lo ha visto. El típico salvadoreño busca complicar las cosas. Cuando usted complica las cosas, dice, eso es difícil, eso es increíble, ¿verdad? No, no, ese es el típico salvadoreño. Nosotros no debemos ir por esa línea. Debemos hacer lo complejo, lo debemos hacer sencillo. Y lo sencillo debe ser práctico. No hay dónde más. Entonces, déjeme un poco compartirle lo que en esta tarde, noche, tenemos sobre directamente el pensamiento crítico, ¿verdad? Y es un elemento fundamental, ¿verdad? Déjeme un poco ir al objetivo, conocer en todo caso el proceso de este pensamiento crítico. Recuerde, estamos hablando de algo sistemático, un paso a paso. La meta será describirlo siempre, ¿verdad? Recuerde que cuando tenemos un triángulo de búsqueda, es mucho más fácil identificar hacia dónde vamos, cuál es el propósito. Al final, lo que buscamos es la competencia mínima, que es la identificación de ese proceso. Es decir, que usted sea capaz y que yo sea capaz de identificar el proceso del pensamiento crítico. Usted me dice, bueno, definámoslo entonces conceptualmente. ¿De qué está hablando usted, Marvin, sobre el pensamiento crítico? Bueno, el pensamiento crítico se refiere a esa capacidad que les mencionaba de analizar, evaluar y reflexionar de manera objetiva, es decir, no de supuestos, y de manera sistemática, es decir, pasos a pasos, sobre información que tenemos, sobre ideas que tenemos y sobre argumentos presentados. Déjeme un poco explicar eso. Tres cosas hay que hacer. Analizar. Ya dijimos en las primeras clases que los análisis en este caso nacen cuando tenemos dos variables, dos elementos. Puede ser en este caso el elemento de la observación
y el elemento del tiempo. Si yo los uno, pueden hacer de ellos una pregunta. ¿Qué tiene que ver la observación con el tiempo? Entonces, de ahí sale un análisis. La unión de dos variables me permite analizar algo. Es un principio, Sócrates lo decía, es un principio elemental, no es algo que estamos inventando. El pensamiento crítico es así, tengo que tener la capacidad de analizar, es decir, ver elementos, unirlos y preguntar. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué en este caso las personas que nacieron en los años 40 tienen longevidad, mucha más longevidad de los que han nacido en los años 60, 70 o 80? Tiene mayor longevidad. Entonces, hay que cruzar las dos, encontrar variables, una o dos o tres, las que sean, cruzarlas, preguntar y hacer un análisis sobre eso. Pero el análisis debe ser, como dice ahí, sistemático, paso a paso. Observación, tiempo, tipo de dieta, comida, ¿verdad? Esa generación del 40 es muy entregada al trabajo, ustedes lo saben muy bien. Son personas muy sistemáticas. Entonces, la información, ¿sobre qué debemos nosotros tener precisión sobre esto? Sobre la información que tenemos. Es por eso que tenemos que catalogar el tipo de información que nos lleva. Cuando alguien me dice, tengo esta información, ¿cuál es la fuente? No sé. Entonces, si no tiene fuente, entonces no tiene respaldo. La información tiene que tener una fuente. ¿De dónde proviene? Es como cuando le cuentan algo a usted. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Ana Ruth. ¿Podrías tú sostener eso que me estás diciendo frente a Ana Ruth? No quiero problemas, que no quiero. Ok, entonces probablemente la información ha sufrido una deformación. ¿Qué más? Ideas. ¿Qué es una idea? Es la forma que alguien, en este caso, piensa. Es una forma de pensar. Por ejemplo, algunas personas están de acuerdo con permitirle a alguien morir. Algunas otras dicen no está correcto, la eutanasia, ¿verdad? Pensamientos, la forma que alguien piensa. Alguien piensa que la vida se termina, únicamente muere alguien acá. Algunos otros pensamos que la vida no termina ahí. Son tipos de pensamiento, ideologías, forma de interpretar la sociedad a través de un pensamiento. Y estos últimos que son determinantes son los argumentos presentados. El argumento tiene que ver con la razón. Un argumento. ¿Cuál es tu argumento? Y le dicen a alguien, se te cayó el argumento. Porque tendría que ser algo lógico. El argumento tiene que estar basado. Platón decía, no existe argumento si no está presente la lógica. El argumento debe de tener algo lógico. Por eso es que el pensamiento crítico implica utilizar habilidades de razonamiento lógico, análisis, síntesis y evaluación. Aguánteme ahí un poco. Implica tener habilidades de razonamiento lógico. ¿Qué es el razonamiento lógico? Por ejemplo, a usted le dicen que un hombre vuela. Eso no es un razonamiento lógico. Cuando de repente alguien me dice que se le han llamado y se ha ganado un vehículo del año, eso no es un razonamiento lógico, eso es un engañador. Lo lógico es aquello que se fundamenta sobre algo que se puede creer, sobre algo que se puede palpar. Lo lógico, el primer elemento lógico es la observación, ¿verdad? Es por eso que de repente alguien me puede decir, la fe no es lógica. Sí, probablemente no es lógica, porque probablemente no se ve. Entonces, la lógica es algo que se puede observar. Entonces, son habilidades lógicas. Por ejemplo, si usted tiene la observación del comportamiento de alguien, conoce cuando alguien de repente sabe expresarse, sabe conducir, sabe driving, ¿verdad? Sabe manejar, sabe en este caso presentarse frente a otros en una entrevista. Es algo lógico. Por ejemplo, la lógica de la alimentación. Alguien le dice, sí he comido, y usted ve su rostro, en este caso, y probablemente no ha comido lo suficiente. Es decir, esas habilidades son necesarias como el análisis. Ya dijimos, la unión de variables y generar una pregunta me permite hacer un análisis. Es decir,
elementos realmente que son verídicos. Síntesis, la capacidad de poder resumir elementos que no pierdan su esencia. Siempre yo recuerdo que nuestro profesor de lógica avanzada decía, la síntesis no es más que otra cosa que poder reducir algo sin que pierda su esencia. Quitar todas las ramas sin que pierda su esencia. Y con ello poder generar una evaluación. Si yo hago un razonamiento lógico, es decir, si yo sé que de repente le voy a pagar a una persona $350 y le voy a dejar una caja de $2.500 y no voy a estar, en este caso, observándolo, es lógico que pueda abusar de eso. ¿Por qué? Porque se tienen casos anteriores. Hay una métrica comparativa. Analizo y hago una síntesis, ¿verdad? Hago una síntesis. Digo, ok, tiene una necesidad porque probablemente los $350 no le van a alcanzar para cubrir sus necesidades básicas. La evaluación del pensamiento crítico pasa por esa etapa. ¿Y para qué nos sirve al final el pensamiento crítico? Bueno, es para poder tomar decisiones informadas. No hay peor cosa que usted no tenga un marco lógico. ¿Sabe qué es un marco lógico? Saber a qué horas pasó, eso es un marco lógico. ¿Sabe qué es un marco lógico? O un razonamiento lógico. Es entender por qué pasó. El análisis me permite a mí unir variables. La síntesis, hacer algo pequeño sin que pierda sustancia. Entonces, cuando ya tengo información concreta, puedo tomar decisiones basadas sobre hechos que puedan ser comprobables. Yo no lo vi, mas tengo hechos que sí comprueban que algo pasó, decisiones informadas, para resolver algún problema de una manera más efectiva y formar juicios fundamentados. Es que juicios pueden haber fundamentados. El problema es cuando no son fundamentados los juicios. Entonces, la manera más efectiva es poder quitar todos aquellos sesgos, y eso es lo que busca el pensamiento crítico, identificar sesgos, es decir, elementos que me puedan generar algún tipo de ruido o que me puedan estorbar mi visión, o en este caso, que pueda estar basada sobre suposiciones. Ah, yo creo, esa es la peor palabra, yo creo, ¿y sobre qué cree? No es que tenga un presentimiento, a eso es lo que no quiere el pensamiento crítico que usted se base. Debe basarse sobre hechos reales. Algo elemental para tomar decisiones es, bueno, todos hablan mal de la persona, pero el rendimiento que da, los datos que tengo, no puedo tomar una decisión si no tengo datos reales. Pues tengo que tener, en este, tengo que alejarme de las falacias. Quizás a todos les cae mal a la persona. Yo tenía una persona así en mi equipo. Lastimosamente, recuerdo que todo el equipo no hizo clic con esta persona. El problema es que me decían, hay que tomar una decisión. No podía tomar la decisión. Era la primera que llegaba, era la que llegaba a las metas. Y no hay que tomar decisiones sobre falacias. Ah, es que dicen. Y eso es lo que busca el pensamiento. No tiene que ser tomar decisiones. Es que lo que han replicado, es que por ahí escuché. Es que en el pasillo, y cuando se escucha eso, entonces eso son falacias. Y entonces debemos estar orientados a llegar a conclusiones racionales, bien fundamentadas. Cuando me dijeron a mí, hay que quitarla porque es problemática. ¿Problemática con quién? Ah, es que cuando ella está en el baño y le agarra de cantar, es problemática. Por eso era problemática. Entonces, las decisiones no deben de estar sesgadas, es decir, no deben estar de acuerdo a criterios que son muy endebles. A mí me interesa más que cante en el baño, pero que logre las metas. Pareciera ser ridículo, ¿verdad? Pero a un grupo de personas le molestaba eso, ¿verdad? Entonces, ese es el pensamiento crítico. La capacidad que yo tomo o la habilidad que yo desarrollo para poder tener certeza en mis decisiones y dejar a un lado, por ejemplo, alguien me puede no caer muy bien, pero si es adecuado para el trabajo, si cumple con todo, si es respetuoso, si cumple con todas las, aunque de repente no sea de mi agrado, pues yo debería de actuar coherentemente con un pensamiento crítico. Si cumple con todo, pues mantenerlo dentro de mi equipo de trabajo. En ese marco,
es que hay cinco elementos que debemos en este caso tener presentes al momento de desarrollar un pensamiento lógico. Primero es el análisis. El análisis es un elemento clave, ya lo decíamos. Implica descomponer la información, ¿verdad? Tengo las variables y la empiezo a explorar en partes pequeñas. Examino sus componentes, tengo los dos. Identifico los patrones y las relaciones que hay entre ellos dos para poder comprender cuál es la lógica. Tiempo y persona. ¿Cuánto me costó en tiempo, en este caso, capacitar? ¿Qué es lo que la persona en este caso tiene? Ahí es donde puedo comprender la estructura de la lógica y los argumentos para poder dar solución a problemas. El análisis me va a ayudar a profundizar en la comprensión de la información y alejarme un poco del sesgo. Ah, es que está vinculada a la parte política. Pero si es una buena trabajadora y nunca menciona nada de eso y no influye, pues ese es el mejor análisis, primer elemento. El segundo elemento, evaluación. La evaluación se refiere a la capacidad de valorar y juzgar la calidad de relevancia de la información. ¿Qué hace usted cuando le dan un tipo de observación o un tipo de información? ¿Cómo la juzga? No es que me la dijo, ¿tienes pruebas? No, pero es que yo siento aquí en mi corazón, esa no es información de calidad. Tiene que estar basada sobre hechos, ¿verdad? Y argumentos presentados con lógica. Debemos ver la validez de las fuentes. Es decir, ¿de quién viene? ¿Viene de otra persona? Me lo está diciendo porque tuvo problemas con ella. Tercer elemento es la síntesis. Es ese proceso en donde yo hago combinar la información a las ideas de diferentes fuentes que yo tengo para tener una comprensión más cercana y coherente y limito algunos elementos sin perder la esencia. Implica integrar diversas perspectivas y puntos de vista y tener conclusiones claras sin perder la esencia. ¿Por qué hago énfasis sin perder en la esencia? Porque se puede perder la esencia cuando tomo yo decisiones sin poder quitar todo aquello. Por ejemplo, aunque pareciera una locura, me decía alguien, es que ella se pinta el cabello de una manera que molesta a las demás. ¿Y eso qué tiene que ver con el trabajo? Le decía yo, recuerdo, en los inicios de la empresa. Es que no es coherente, pero nadie la ve. Esto es una gestión por teléfono. Puede andar de verde el cabello y no es problema, toda vez que no afecte en el trabajo. Y eso de repente tenemos que verlo. El cuarto elemento es la claridad y precisión. Y esto solo quiero precisar en algo. Esto se refiere a la habilidad de expresar ideas de manera clara, coherentes y precisas. A veces nos cuesta eso. Es decir, ¿cómo lo expresamos? Claramente, coherente y precisa. El mayor caso que podemos tener de mala educación es, ¿me entendió usted? Le está diciendo a la persona que no tuvo la capacidad. Quien tiene problema es la fuente, el emisor, que soy yo, ¿verdad? Lo que puede decir es, ¿existe alguna pregunta sobre lo que acabo de decir? La claridad y precisión en la parte lógica tiene que ver con la forma coherente del pensamiento que yo voy a transmitir y cómo voy a ayudar a evitar malos entendidos, no ofender a una persona. La lógica me dice que no debo hablar de religión, de deportes, no debo de hablar de algunos elementos porque el ser humano es susceptible, todos somos susceptibles, todos. Y es por eso que el último punto es la resolución de problemas. Es decir, el pensamiento crítico se aplica en la resolución de problemas a través de identificar y evaluar los desafíos y obstáculos y aquellas limitantes, utilizando enfoques racionales basados en evidencia. Y esto, la resolución de problemas basados en evidencia, es lo que debemos practicar. ¿Por qué tomo esa decisión? Ah, porque los datos dan esto. Pero antes de dar los datos, yo debo de saber de dónde nacieron esos datos. Debo de analizar, debo de hacer una síntesis. Eso me va a dar la posibilidad de tomar decisiones correctas. El pensamiento crítico, si usted me dice, Marvin, ¿en qué reúne el pensamiento crítico? Es la capacidad que yo debo de tener para tomar decisiones basadas en la lógica, en evidencia,
en procesos que de repente no sean inferenciales, sino que pueda tener yo pruebas verídicas a través del análisis, a través de la reflexión, a través del involucramiento de elementos que sean comprobables. Porque eso es el pensamiento crítico. Sobre eso deberíamos de tomar, por ejemplo, un elemento crítico con su pareja. El pensamiento crítico. Necesito que me prestes tu teléfono. ¿Y por qué? Necesito que me prestes. Vas a invadir mi privacidad. Entonces, antes de hacerse conjeturas, le debe decir usted, quisiera yo en este caso ver qué clase de conversaciones tú tienes, porque eso me da a mí la pauta de cómo están nuestras relaciones. Y usted empieza a ocupar la lógica. Déjame en este caso ver tu teléfono. Es que no me tienes confianza. Déjame ver argumentos sólidos, pruebas que me permitan hacer eso. Alguien me puede refutar, como me lo hizo en la mañana, alguien me dijo, eso no es confianza, la confianza es ciega. Bueno, yo estoy pensando lógicamente. Pienso sobre evidencias. Entonces, alguien me dice, no, eso no es, no aplica. Bueno, veamos con el trabajador. Me voy de lo absurdo a un ejemplo concreto y con ello termino para escucharles a usted. Si un trabajador, en este caso, le da un razonamiento o le da un argumento a usted que no pesa, entonces usted va a querer pruebas. Yo siempre le digo a alguien, compruébemelo. Compruébemelo. Entonces alguien me dijo un día de estos, es que él me contestó mal en la llamada. Vine yo y le dije, permítame, me metí a la aplicación, vi la llamada y no era así. Entonces no hay un argumento, no hay una prueba. Él lo que dijo es, usted no tiene la capacidad de resolverme a mí el problema. Escáleme la llamada para con Marvin. No le faltó el respeto. Le dijo quizás una verdad o le dijo quizás una interpretación de él. Pero él realmente lo que quería era una rebaja en el precio. Eso era todo lo que él quería. Entonces yo le dije yo, aquí está la prueba sin que haya ninguna posibilidad. Lo que debe de hacer usted es manejar mucho mejor su brief, su convencimiento, su posicionamiento, sus argumentos, para que las personas puedan creer en lo que está hablando. De lo contrario, no se cree. Sobre eso es el pensamiento crítico. Bienvenidos a todos los que se han sumado ya en última instancia, ¿verdad? Ya en el último momento. Estamos hablando de algo que de repente es crítico, ¿verdad? El pensamiento crítico. Por eso es crítico, por eso se eleva a la máxima expresión, porque sobre eso tenemos que tomar decisiones. Ana Claudia, buenas noches. ¿Qué piensas de todo esto, Ana Claudia? Hola, buenas noches, Mario. Buenas Buenas noches a noches. todos. Fíjense que con lo que me quedo y me impactó bastante es la base de que hay que tener un marco lógico. O sea, no puedo emitir un pensamiento crítico y muchas veces yo así lo he hecho por suposiciones y he tomado decisiones erróneas, pues, ¿verdad? Y la verdad que hay que tener el marco lógico, los hechos, lo que usted mencionaba, ¿verdad? Quizás hasta escribir en cierto momento qué fue lo que pasó, lo que usted decía, qué horas pasó, y en base a los hechos, evaluar y tomar una decisión. Eso es con lo que me quedo, porque para mí es la base de todo, porque de ahí se empiezan los 5 puntos, el análisis, evaluar esos hechos, la síntesis, y lo que usted mencionaba, la claridad y la resolución del problema. Y sí me gustó algo que cuando hablaba de la síntesis decía que no hay que perder la esencia, o sea, el enfoque de lo que estamos resolviendo, ¿verdad? Eso es Exacto. verdad. Y así es. Y perfectamente es así. Si perdemos la esencia, yo le preguntaba a alguien, yo le soy honesto, he dejado de ser asesor de tesis por eso mismo, porque a veces el pensamiento crítico en algunas personas no está, ¿verdad? Pero le decía esa pregunta que usted me está diciendo, Ana Claudia. Le decía yo a la persona, si quita eso, le quita la esencia. La persona no tenía la capacidad lógica de poder de darme esa respuesta. Por ejemplo, la respuesta era tan sencilla, estaba haciendo una investigación sobre el impacto que tiene la virtualidad en hombres y mujeres. Entonces, la persona quería quitar el hecho de la palabra impacto. Yo le hice una pregunta lógica, dije yo, voy a ver, le quita, claro que le quita la esencia.
quitó la palabra impacto, ¿verdad? Entonces, ya no, entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Entonces, probablemente tendrá que buscar otro, pero quito la esencia. La síntesis es aquella donde quito las hojas, ¿verdad? Que no van a hacer daño, que no van a hacer daño. Y eso tiene claridad en este caso. La síntesis, ese resumen, siempre es un elemento preciso. Por ejemplo, yo le digo a mi gente que está en la gestión, hay que saber hacer una síntesis del diálogo, ¿verdad?, que tengo con el cliente. Hay que darle la sustancia. Solo tengo, las llamadas nuestras duran aproximadamente entre 3 y 7 minutos. ¡Wow! Entonces, no puede, imagínense, o sea, un señor no me va a decir a mí, únicamente le voy a decir, tiene programado, ¿verdad?, para el 27 de septiembre su certificación. Únicamente llamaba para validar esta fecha y si está de acuerdo. Le recordamos que en este caso tiene que validarla con cuántos meses de anticipación. No quiero que me avise más tarde y que no sé qué. Tiene un tiempo muy, muy pequeño. Si la persona no tiene ni el tono de voz, ¿verdad? Aquel día le decía a una persona, tienes que tener el tono de voz para poder infundir tranquilidad y confianza. Entonces, de repente alguien le dice, hablemos con Marvin. Entonces, ya perdió. Uh-huh. No va a querer hablar con ella. Uh-huh. Y usted lo sabe. Usted que se dedica a esa área, usted sabe que hay que venderse bien. Hay que venderse bien. Y el tono de voz es bien importante. No significa si es voz fea o voz amigable. No, es la intención. Es la intención la importante. Imagínese un señor de 75 años que toda su vida ha sido empresarial. Entonces, y de repente me dice, ¿usted me garantiza que con la certificación en ventas va a cambiar mi gente? Le digo, no le puedo garantizar. Lo que sí le puedo garantizar es que su gente estará mayor preparado con conocimiento, con habilidades y con competencias. Pero uh-huh. dependerá de ellos, ¿verdad? Pero yo la no voluntad. Le puedo garantizar. El wellness. Exactamente. Entonces, uh-huh. No puedo. Es decir, sería una locura. Sería una locura. Y a veces pensamos que con una retórica, ¿verdad?, muy colocado, con un brief aprendido, podemos convencer a alguien. A alguien se le convence con hechos, ¿verdad? Entonces, es algo. Hoy me decían otra vez lo mismo. Un empresario me dijo, mira, me están ofreciendo la misma formación que tú me das por la tercera parte. Yo le dije, tómela. No, ni dude, tómela. Entonces, él solo se puso a reír. Me dijo, luego hablamos. Pues sí, o sea, entonces, cualquiera. Ahora eso hablábamos en la reunión del team al final de la tarde, que sí. Como somos latinos, siempre la gente, porque a nosotros las ventas, la gente, no, pero mira, tal empresa me está ofreciendo tanto, y ahí vemos de repente cómo batallar y conseguir un descuento y todo, y al final ni se logran las ventas. Pero ¿dónde está la cotización que te mandaron para hacerle? Enséñemela, mándenme. Entonces, a veces nos hace falta tener ese hecho. Por eso es que me impactó bastante, porque tenía lógica con la reunión que tuvimos en la tarde. Yo le dije a él, me dijo, ¿por qué estás tan seguro? Bueno, nos hemos dedicado a esto gran parte de nuestra vida. Lo que debería pedir, me dijo, aconsejame pues, me dijo. He sido tu cliente por 4 años y me vas a perder. Bueno, solo le pido, en este caso, que me escuche. Pida cuál es el perfil de la persona que va a facilitarle la formación. Entonces, si usted, que le comprueben cuál es la experiencia que tiene. Sencillo. ¿Con qué empresas ha trabajado? ¿Verdad? ¿Y con qué empresas? Entonces, me dijo, tenés razón. A las 2 horas me llamó, indudablemente ya se lo habían dado. Es que cualquier chico que puede salir o cualquier persona que de repente no tiene empleo, le dan un folleto, le dice, le hace esto, le da una capacitación, pero que para desarrollar una habilidad o para desarrollar de repente elementos de competencia, usted sabe que aún una actividad formativa debe de tener una cantidad de horas, tiene que tener una estrategia metodológica. Como las horas de vuelo. Exactamente, son, ¿verdad? 5,000, ¿verdad? Para poder tener una especialidad. No sé cuántas son, pero hay que confiar en el que dice que tiene bastante. Si no se cae el avión. Excelente, Ana Claudia. Gracias. Muy amable. Concepción Marina, siento hasta acá los pensamientos de su participación en este diálogo que acabamos de tener con Ana Claudia. Siento hasta acá. Ya le puse el chequecito en este caso, Ana Claudia. Ya me leyó el pensamiento, entonces. Y también a Concepción.
presente, iba a decir. No, como dice, hasta aquí percibo los pensamientos, entonces ya. Oh, sí, hasta aquí se siente. Mándeme, ¿con qué se queda? Me quedo con, bueno, todo es, tomaría en cuenta que no todas las personas somos iguales, ¿verdad? Y no todos entendemos los mensajes de la forma en que uno tal vez, uno dice una cosa y uno piensa que está dando a entender algo, pero la otra persona no lo entiende así. Entonces ahí es como cuando se dan los, tal vez los malos entendidos, y si no hay una comunicación, ahí es donde se friega todo, ¿verdad? También puede depender de la vía en que demos a conocer la información. Si usted la envía por medio de un mensaje, por medio de un correo, también puede que la persona no lo entienda, como se sabe, porque a veces uno lee la información y por la carrera y todo lo que anda, puede leer mala información. Entonces, yo siempre he pensado que la mejor vía es como tratarlo frente a frente. Y así ya la persona se puede expresar y se pueden aclarar puntos y no hay inconvenientes. Porque como lo que he mencionado, muchas veces tomamos decisiones por lo que dicen, por lo que me llegó a decir una persona, y a veces muchos jefes no toman en cuenta, como dice, no confirman los hechos, sino que porque esta me lo dijo y porque a la otra le cae mal y esta tiene un beneficio, aquí actúo, ¿verdad? Aunque pierdan un buen elemento en la empresa. Solo por, como dicen, por chambres. Entonces, eso es, y la claridad y la precisión, muy importante en este tema, ¿verdad? Porque si los mensajes se entregan con claridad y la precisión de cada tema, ahí está, como el punto fundamental. Eso. Mejor no lo pudo haber dicho, Concepción. Es cierto. No podemos tomar decisiones por lo que. Y hay personas. Y yo me incluyo que en ese proceso a veces tiene que aprender uno que cuando le susurran al oído algo a uno, persona X, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces uno está en un momento efervescente, ¿verdad? Y puede tomar decisiones por lo que alguien dijo y probablemente no tiene ningún fundamento, ¿verdad? Yo siempre cuando alguien me dice, fíjese que dijeron de usted tal y tal cosa, le digo, eso que usted me está diciendo, ¿me lo puede sostener frente a la otra persona? No, me quiero meter en problemas. Bueno, entonces me da la pauta que el 50% no es cierto. Entonces, si no me lo puede sostener, no me lo diga. Yo lo voy a descubrir. ¿De qué me sirve que me lo diga si no me lo sostiene frente a la otra persona? ¿Verdad? Por ejemplo, había una colega mía que, de la gente que trabajaba conmigo, me dijeron que le pagaba muy poco. ¿Verdad? Entonces, todos tienen el mismo salario. Hay únicamente 4 cuentas, que en este caso depende de la bonificación que ellos se ganan. ¿Usted me lo puede sostener frente a ella? No, yo no quiero problema. Yo solamente le estoy informando para que usted tome. Yo voy a tomar la carta en el asunto. Si la persona no llega a la meta, pues hablo con ella. Pero cualquiera puede pensar cualquier cosa de uno. Pero eso no significa que de repente alguien puede decir, no sé si a usted le ha pasado, pero anteriormente yo pensaba que mi jefe era lo peor de la vida, pero cuando llegaba lo saludaba y a veces así pasa, pues, ¿verdad? Son percepciones, ¿verdad? Que la gente tiene. Y muy bien, muchas personas a veces es, si no tienen la capacidad de trabajo, entonces con eso se quieren defender. Hay muchas veces uno cuando trata de hacer bien su trabajo, por eso cae mal, porque uno les hace ver sus errores, entonces eso ya no les parece. Y entonces ahí es donde vienen a poner en mal queriendo ganar puntos. Eso es lo típico, ¿verdad? Eso es lo típico. Exacto. Lo típico, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez alguien me dijo, un jefe trabajaba para Naciones Unidas, dicen que vos te quejaste por la forma en que te trato. Yo le dije, jamás me he quejado. Si quiere, traiga a la persona y lo vemos acá. Perfecto, me dijo. Una persona puertorriqueña fue a traer a la persona y le dijo, vaya, tú me dijiste que él se había quejado. No, lo que yo percibí, frente, ¿verdad? Pero tiene razón, Concepción, ¿verdad? Tiene razón. Gracias, Concepción, muy amable. Mirna Lizeth Hernández
La INES. ¿Lo dije bien? La INES. Así es. ¿Con qué nos quedamos? Yo me quedo con que tengo que desarrollar un pensamiento crítico para poder tener esa capacidad de poder analizar. Y me gustaba mucho lo de de evaluar, ¿verdad? Porque a veces, si no tenemos ese pensamiento crítico y no evaluamos, probablemente aquella persona del equipo no tenga las herramientas necesarias para llegar a la meta. Y quizás lo estamos haciendo sentir que no llega, que no cumple, pero porque en realidad no hemos analizado cuál es el problema, el por qué no cumple. Entonces es ver el entorno también y lo que usted decía también de reflexionar de manera objetiva. Y lo que ya decían algunos, ¿verdad? De no dejarse llevar por lo que dicen los demás. Porque muchas veces nos pasa eso. Y es bueno tener evidencias, o sea, las pruebas, estar seguro de la decisión que se va a tomar para no quedarme solo con que confío en el otro, ¿verdad? Que así es que el otro es bien sincero, el otro me dice todo. Porque si el otro le cae mal, pues no. Entonces le va a ir a decir cosas que no son y no va a haber ahí el pensamiento crítico y objetivo que se quiere lograr al final. Bien dicho, Mirna. Eso pasa y tiene claro. Hay que tomar decisiones sobre el pensamiento crítico. Análisis directo. Excelente aporte, Mirna. Muy amable. Norma Patricia Vázquez. ¿Con qué se queda? Buenas noches, yo me quedo. Buenas noches. ¿Cómo está? Aquí bien sudada. Pero aquí está. Qué calor más terrible. Horrible. Sí, yo me quedo con que el pensamiento crítico se basa en hechos reales. Y todo lo que han dicho las compañeras, me vino a la memoria, a veces las experiencias, ¿verdad? Que uno tiene quizás en su empresa. Y como decía Concepción, a veces las jefaturas se dejan llevar por los rumores de pasillos que comúnmente llamamos, ¿verdad? Que por qué me dijo, que aquella dijo. Y la verdad que cuando a veces ya llega al punto de tomar la decisión, si no se tiene, no se ha hecho un análisis y no se ha tomado en cuenta estos puntos, ¿verdad? Basados en la realidad, solo por lo que dijeron, se puede a veces llegar hasta una decisión de un despido de una persona que posteriormente se puede lamentar, ¿verdad? Cuando tal vez la persona que dijo esto, que dijo que la fulana o que el fulano, y cuando la persona de que se acusaba se fue por una mala decisión, ¿verdad? Se dan cuenta que los problemas siguen porque el del problema es la persona que anda ahí diciendo, que anda hablando, y al buen elemento lo perdimos, ¿verdad? Entonces creo de que sí es necesario de que seamos realistas, ¿verdad? Con las cosas y que tomemos muy en cuenta, ¿verdad? Como usted ponía el ejemplo de que, como dice un dicho, mi mami tiene mucho eso que dice, del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿verdad? Entonces, porque las acciones dicen una cosa, las acciones de las personas y lo que las palabras de otras personas pueden decir lo contrario, ¿verdad? Entonces, debemos tomar en cuenta todo eso para poder hacer un buen juicio y poder tomar la decisión correcta. Y lo he dicho bien, Norma, porque lo peor que un líder puede hacer es escuchar, ¿verdad?, cosas de pasillo. Eso no sirve. Yo le digo a alguien, lo que se escucha, necesito pruebas tangibles, ¿verdad? Pruebas tangibles de que algo se dio. Es que se expresaron mal de usted. Pues bueno, si hasta el Señor Jesucristo se expresaron mal, ¿cómo no se van a expresar mal de mí? Entonces, pues, quiero pruebas, algo que evidencie que eso está dañando, ¿verdad? Que se robó tal cosa. Bueno, veamos cuál es la evidencia, ¿verdad? De que de repente está haciendo mal su trabajo. Déjeme que de repente vea cuáles son los números, ¿verdad? Los números son los que, o las funciones, cómo está haciendo, las llegadas tempranas, tardías. Usted sabe todo lo que a uno le... Y bien lo ha dicho Norma, lo ha dicho
claramente. Debemos ser, como diría John Maxwell, un líder de 360 grados, ¿verdad? Completos, no a través de los mitos, ¿verdad? El mito hace daño, el escuchar sin fundamento hace daño. Claro, si alguien me llega y me dice, estas son las pruebas, entonces yo ya verifico lo que tengo frente a mí y me permito establecer ya una decisión basada sobre hechos, no sobre elementos que en determinado momento no tienen ningún peso. Muchas gracias, Norma. Muy gentil. Kenia Lizeth Ortega Villeda, ¿con qué se queda? Buenas noches a todos. Creo que ese día me quedo con la parte de saber analizar. Saber analizar para poder tomar unas buenas decisiones y también aprender a desarrollar el pensamiento crítico, que en mi autoevaluación considero que sí necesito reforzar esa parte de saber, ¿verdad? Y poder desarrollar mejor ese pensamiento y ese análisis para poder tomar mejores decisiones y que sean especialmente fundamentadas, como también veíamos los otros días. Y la parte también que siento que ha hecho mucho eco, como decían las compañeras, es esta parte de el no dejarse llevar por lo que otras personas o otros terceros puedan llegar a decir, ¿verdad? Puede ser de mi persona, de alguien más, o incluso de algún jefe, o incluso de la misma familia, puede suceder. Entonces, creo que es muy importante tener la certeza y el análisis para poder identificar qué puedo tomar para mí, qué no, eso me sirve, eso no, porque también pueden ser cosas que me sirven para mi crecimiento personal, sea una crítica constructiva o no constructiva. Eso es. Excelente, y yo creo que tiene razón Kenia, ¿verdad? Es decir, hay tres cosas que no debemos olvidar: la lógica, el análisis, la síntesis y la evaluación. Son elementos claves. Es decir, debe ser lógico. Si no hay pruebas, ¿cómo va a tomar una decisión usted? Usted puede tomar decisiones sin pruebas. ¿Por qué? Porque son suposiciones. ¿Por qué? Porque es un sesgo. ¿Por qué? Porque son falacias, son mentiras. Debe estar orientado a ser lo más cercano a la realidad. Si no estoy dentro de la realidad, estoy dentro de lo que es la mentira. Y no puedo, como líder, en este caso, obtener. No sé si Celina Lizeth quisiera, Arriaza, quiere, en este caso, aportar algún elemento. Ok. Alba Galdames. Ok, Celina, entiendo. ¿Y Nelson Rodríguez? Me pidieron que siempre preguntara a aquellas personas que aún no se conectan, en este caso, con la cámara. Quiero terminar, en este caso, bosquejándole únicamente cuatro reflexiones, ¿verdad? De lo que hemos discutido. Cuatro reflexiones, únicamente cuatro. Número uno, jamás tome la decisión sin utilizar el pensamiento crítico. No debo tomar una decisión sin el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico se basa sobre hechos reales. Y le voy a poner un ejemplo. Acabo de tomar una decisión, creo que se la conté. Tomé una decisión de no levantarme tan temprano, en este caso, para ir a realizar una función. Y el pensamiento crítico me ayudó sobre esto. Puse los hechos en concreto. Entre más temprano me levanto, más temprano me tengo que acostar. Pero también mi cuerpo sufre, en este caso, un deterioro, ¿verdad? Lo quiera usted o no lo quiera, aunque esté joven o no esté joven, una persona sufre un deterioro. ¿Por qué? Porque no duerme la cantidad de horas necesarias. Entonces, la toma de decisiones tiene que estar basada sobre hechos. No es lo mismo levantarse a las 5:30 que levantarse a las 3:45. No es lo mismo. No es lo mismo levantarse
a las 6:30 que levantarse a las 5:30. Una hora de sueño, de acuerdo a la OPS, significa mucho. Entonces, nunca debo de tomar decisiones si no está el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque es racional, porque es lógico, porque habla sobre hechos. Segundo, ¿verdad? Segunda conclusión que yo me atrevo a decirle a usted. Realice un análisis de la toma de decisiones. ¿Cómo se hace un análisis? Haga un cruce de variables sobre la decisión que usted va a hacer. ¿Qué es el cruce de variables? Es sencillo. Le voy a poner cuatro elementos que van a intervenir casi siempre transversalmente. Tiene que ver esfuerzo, tiempo, competencia, ¿verdad? No sé si comparte con usted. Esfuerzo, tiempo y competencia son elementos necesarios para poderlas unir. Tiempo, esfuerzo y competencia para tomar decisiones. El tiempo, cuánto tiempo me lleva. Por ejemplo, a mí me contratan en este caso por tiempo, un periodo de tiempo. A veces me contratan por producto. A veces me contratan por proceso. Entonces, tengo que saber cuál es la competencia. Tengo que saber cuál es el esfuerzo. Tengo que saber cuál es el tiempo. Esas tres variables, si usted las toma en cuenta, le van a ayudar a que el análisis sea mucho más sencillo dentro de la lógica. ¿Cuánto es el esfuerzo que usted hace? Y le digo esto claramente a un colega. En este momento le ofrecían un trabajo fuera de San Salvador. Le decía, haz este análisis para tomar decisión. Esfuerzo, tiempo. ¿Y cuál era el tercero? A ver si está conmigo. Tiempo, esfuerzo y... competencia. Competencia. Le digo yo, tú tienes la competencia. Él iba a viajar 3 horas, casi 3 horas, en transporte público, ¿verdad? Que ahora ya no es algo anormal, ¿verdad? Viajar 3 horas es algo normal, ¿verdad? Eso lo sufrimos todos. Y le digo yo, y te vas a ganar tu esfuerzo con tu tiempo. Son 6 horas de viaje. Ahora, calcula el tiempo, calcula el esfuerzo y ve si corresponde a tu competencia. Muy sencillo, toma decisiones. Me dijo, ¿cuánto es lo que te van a pagar? Le dije yo, en tu competencia tienes que evaluar. La competencia tiene un valor. Toda competencia tiene un valor, ¿verdad? Las competencias que van inherentes a uno tienen un valor. Entonces, al final, ni siquiera tienes razón. Entonces, le dije yo, ahora orientate sobre otras opciones que puedas tener. Entonces, tengan análisis, el segundo elemento, ¿verdad? Un análisis sobre estas tres variables, esfuerzo, tiempo y, por supuesto, competencia. A veces cuesta, ¿verdad? Tercer elemento que humildemente le sugiero, haga una síntesis antes de tomar una decisión. Quite todo aquello sin eliminar la sustancia. Por ejemplo, ¿qué es lo más agradable? Yo recuerdo haber dejado un trabajo hace muchos años que ha sido mi trabajo preferido. Me pagaban muy poco, pero hacía algo que era muy agradable para mí. Me daban tiempo para jugar baloncesto, me daban tiempo, era un horario súper flexible. Lo poco que me pagaban lo compensaban con eso. Y me agradaba mucho. Indudablemente había que cambiar porque cuando crecen responsabilidades, crecen también en este caso. Pero de repente la síntesis, ¿cuál es? Debo hacer algo que realmente llene mis expectativas. Puedo quitar todo. Puedo quitar los años, pero debo de realizar una síntesis sin que pierda la sustancia. La sustancia es la que me mantiene. Es la que me va a permitir de repente no estar en un trabajo y decir, ¿qué horas me voy? ¿Qué horas me voy? Eso va a ser terrible. Eso va a ser terrible. ¿Verdad? Eso va a ser terrible. Y el cuarto elemento, además de una síntesis, ¿verdad? En este caso, evalúe las consecuencias, ya lo hablábamos anteriormente, evalúe las consecuencias, ¿verdad? De lo que usted tiene frente a usted. Consecuencias positivas o negativas. Sobre hechos. Por ejemplo, yo dejé de hacer ese proceso que me implicaba a mí, era un ingreso muy sustancial para mí,
Entonces lo que hice, sabía que había una consecuencia, mi ingreso bajaba, entonces mis costos yo los regulo, ¿verdad? Y sobre eso yo trabajo, evalúo cuál es la consecuencia, positiva o negativa. Evalúe, evalúe, es sencillo, evalúe. Como por ejemplo, evalúe el tiempo que usted, en este caso, le dedica a alguien. Y usted dice, wow, ¿cuánto tiempo le dediqué a esta persona? ¿Cuál es la consecuencia? Pérdida de tiempo. No vuelve el tiempo. Es una pérdida de tiempo. Y es increíble cómo de repente podremos, en este caso, poner de manifiesto al evaluar de una manera crítica lo que está frente a nosotros. Uno se basa sobre quizás, ¿verdad? Yo siempre le digo a la persona con la que trabajo por primera vez, le digo yo, conózcame primero. Si a usted no le parece lo que estamos ofreciendo nosotros, no nos pague. Y me digo un chinito, ¿verdad? En su español muy claro, habla como 4 idiomas, él me dijo, ¿tan seguro estás de tu trabajo? Pues yo le dije, pues estoy tan seguro de lo que podemos hacer en forma conjunta. No solamente de mi trabajo, sino lo que podemos hacer de forma conjunta. Me parece eso. A él le parecía que no me iba a pagar. Y ciertamente no me pagó. Porque normalmente se corre ese riesgo, ¿verdad? Que le dicen, no me gustó, ¿verdad? A pesar de que todo el trabajo, porque de repente no le voy a contar un cuento de que de repente alguien no le pague. Pero sabe que es uno de los clientes que ahora tengo permanentemente. Regresó. Porque sabe que hay una huella que se deja, ¿verdad? Entonces, hay que saber, en este caso, evaluar. Evalúe muy bien, en este caso, los procesos, ¿verdad? Quiero agradecerles. Sé que algunos han tenido problemas con el transporte. Algunos estaban por ahí. Les recuerdo siempre que el día de mañana no tenemos clases. Le voy a dar vacaciones. Le voy a dar la oportunidad que vaya a la playa, ¿verdad? El sábado también, que se quede a dormir el viernes, ¿verdad? Despierta sábado, ¿verdad? Y que el domingo, pues, puede hacer un poquito de montaña. Y nos vemos el lunes con un tema. Yo estoy dando una conferencia el día sábado que tiene íntima relación directamente para la Universidad de San Carlos, ¿verdad? En Guatemala. Y tiene íntima relación. Le prometo que va a ser algo muy bueno, que nos va a ayudar. Así que estoy muy agradecido con ustedes, ¿verdad? Les mando un abrazo enorme. Espero que pasen un feliz fin de semana, que la pasen muy bien con sus familias. Recuerden sobre todo un pensamiento crítico, lo lógico. Salud es algo lógico, ¿verdad? Familia es algo lógico, ¿verdad? Un abrazo, ¿verdad? Y que coman muy rico este día, ¿verdad? Hasta el lunes, nos vemos y espero verles temprano siempre. Buenas noches. Gracias, Marvin. Buenas noches. Todo.